Valar Morghulis, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para hacer el análisis del capítulo número 1 de la temporada 2 de The Mandalorian. ¿Por qué voy a hacer análisis de esta serie? Porque me encanta, porque es maldita sea hermosa y porque realmente está bien hecha. Y es lo único que Disney ha hecho bien en cuanto a Star Wars en todos los años que las ha tenido. Bueno, tal vez no todos. Podemos descontar a Rogue One, que es una muy buena película. Pero independientemente de eso, el punto es que Mandalorian es una gran serie. Y creo que vale la pena estarla analizando. Ahora, déjenme empezar. Vamos a ir de alguna manera en orden con el capítulo. La primera escena que tenemos es Mando con el bebé Yoda o Baby Yoda, que están en lo que parece un planeta nuevo, al menos un planeta que no se ha nombrado. Aquí lo interesante y lo interesante alrededor de todo este capítulo, y lo voy a repetir varias veces, es la construcción del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo de la toma del mando con Baby Yoda vemos que atrás hay lo que parece una ciudad muy iluminada y demás. Mientras más avanzamos, vemos que hay edificios ahora del otro lado. Edificios que parecen mucho más importantes, mientras esto son los barrios bajos. Aquí nos dan un planteamiento en el guión que son los ojos rojos de estas criaturas. Algo muy importante que va a venir después. Vemos aquí varios como easter eggs en los grafitis y demás, que digo, no estamos aquí necesariamente para ver estos easter eggs, pero por ahí se pueden ver a veces, por ejemplo, C-3PO y cosas del estilo. Pero lo importante de todo esto en cuanto a guión es la construcción que se está haciendo de este mundo en general. Del universo de Star Wars y de este planeta. Mientras no sabemos cómo se llaman, sin tener que decirnos en diálogo todo lo que está pasando, Mandalorian confía en que nosotros vamos a saber qué es lo que significan todas estas cosas. Visualmente nos está alimentando con lo que necesitamos. Posteriormente Mando entra a un lugar donde al parecer hay un duelo de gladiadores de Gamorans, que al final de cuentas, esto también es importante, sí, no hay sangre ni nada, pero tenemos que tomar en cuenta que están abordando un mundo mucho más oscuro en este momento, están abordando un mundo más criminal, un mundo de traición. Cosas que tal vez en algún otro momento no se abordarían en, por ejemplo, las películas. Y a pesar de que sigue siendo para niños, creo que hay mucho subtexto y muchas cosas que son entretenidas para los adultos que están viendo esto. Adultos que tal vez en su niñez vieron la primera trilogía y ahora están sentados a los 40, 50 años tal vez viendo todo esto. Viendo un poco más sobre el mundo de Star Wars. Total que llega Mando con este sujeto que le está pidiendo información sobre dónde hay otro Mandalorian, pero este sujeto lo traiciona y Mando hace su John Wick para posteriormente arrastrar a este tipo y prometerle que si le da la información no lo va a matar, al menos no va a morir por su mano. Y esa es una promesa muy específica. Siendo honestos, yo al principio pensé que sí lo iba a dejar ir, porque sigue siendo Star Wars y todavía hay como estas expectativas de que sigue siendo en cierta manera una serie para niños. Pero de nuevo nos damos una vuelta más oscura. Otra vez, sin necesidad de decirlo en diálogo, entendemos que estas criaturas simplemente le tienen miedo a la luz y sin luz van a lanzarse hacia el frente. Entonces cuando Mando destruye la luz, definitivamente no está matando por propia mano a este tipo. Simplemente está dejando que las criaturas lleguen a él y prácticamente lo van a devorar vivo, lo cual es algo bastante oscuro si lo piensan para el mundo de Star Wars. Es algo que si hubo riesgo, por ejemplo, en una película como con Luke Skywalker con el Rancor, Luke terminaba venciendo al Rancor. O si tomas en cuenta, por ejemplo, a Boba Fett cayendo al Pozo del Sarlacc, igual esto es de alguna manera un poco más accidental o daño colateral dentro de una batalla, que esto va a ser más importante hacia adelante. Regresamos a Tatooine por tercera vez en esta serie y ahora esto es bien importante y es algo que hace mucho esta serie y por lo cual digo que está tan bien hecha. En el fondo tenemos la nave de Mando llegando, pero también en primer plano tenemos a un Bantha y a su Tusken Raider
ahí montándolo, viendo la nave de mando. Esto parece trivial al principio, parece simplemente como el easter egg de, oh, miren, aquí hay Tusken Raiders, como lo hacíamos antes en las películas o como lo han visto antes. Sin embargo, Mandalorian creo que no hace las cosas de a gratis, y creo que al final de cuentas todo este tipo de easter eggs y demás los usan y los entretejen con la historia, lo cual es extremadamente importante porque no significa que solo están accediendo al factor nostalgia nada más, porque sí, como lo hizo por ejemplo Rise of Skywalker, están usando la nostalgia, definitivamente, pero también la están usando en la historia, no nada más visualmente, para que la gente se emocione. En fin, este es un planteamiento de un Tusken Raider que más adelante obviamente nos va a servir. Mando pregunta por esta ciudad con esta vieja aliada que tiene y al parecer va hacia ella, en esta moto, speeder, como quieran llamarle ustedes. Aquí otra vez tenemos una escena muy importante. A mitad de todo esto, vemos otra vez en el montaje de su viaje cómo el mando está pues comiendo alrededor de una fogata con otros Tusken Raiders y sus bantas en la parte de atrás. Esto igual viene siendo importante porque sigue siendo un planteamiento para el futuro, un planteamiento que hace que las cosas no salgan de la nada y está bastante inteligentemente puesto nada más en un montaje para que parezca trivial al principio. Por fin, Mando llega a Mos Pelgo, donde en un bar se encuentra con un sujeto que al principio pueden tratar de hacernos creer que es Boba Fett porque tiene la armadura de Boba Fett. Sin embargo, al final resulta no ser. Ahora, esto me gustó mucho porque si de por sí ya Mandalorian tiene un feeling demasiado de cine western, esto definitivamente lo confirma. Una pelea de pistolas o casi una pelea de pistolas en medio de un bar con el cantinero ahí viendo y como a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Aquí igual es importante nada más, quiero que esto quede bien claro. La narrativa audiovisual de Mandalorian es muy buena, porque a pesar de que no es una propuesta nueva y no es como que vaya a merecer premios de dirección y la mejor cámara o el mejor guión, es una serie que respeta mucho a su audiencia y es una serie que al final de cuentas tiene bastante buen lenguaje cinematográfico, que es algo que muchas veces no pasa, en especial en series que usualmente este tipo de empresas grandes hacen y dicen, ah, son como más para niños o son más casuales. Están respetando mucho las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente con ver que Cobb Vanth se quita el casco, sabemos que no es un Mandalorian y que el mando se da cuenta de esto. A pesar de que ni siquiera estamos viendo la expresión de mando, su lenguaje corporal ayuda bastante porque de alguna manera como que se tensa un poco y hay un cambio de postura, pero no estamos viendo la expresión de Pascal de ninguna manera. Todo lo que nos está ayudando aquí es el lenguaje cinematográfico. Posteriormente vemos como un Dragon Crate ataca al pueblo y prácticamente se devora al Banta y al parecer esto es un gran problema. Esto evita la pelea de Cobb con el mando y Cobb le empieza a contar la historia de cómo consiguió la armadura. Claro que por el código de los Mandalorians, este mando necesita regresar esa armadura pues a manos de alguien de su gente. Entonces, o atado a este código, necesita hacer. De nuevo, aquí es importante mencionar cómo esta armadura no simplemente es un easter egg que sale atrás para que todos digan, oh, mira, no puede ser, ahí está la armadura de Boba Fett, qué bien, y ya, puro factor nostalgia. Esto es de hecho la parte más importante, es, podría decirse, un MacGuffin de este episodio, porque las dos personas, los dos protagonistas de este episodio, quieren la armadura, por lo cual pueden llegar a un acuerdo. Cobb le pide que le ayude a derrotar al Dragon Crate y Mando accede a cambio de la armadura.
Es entonces cuando van viajando a la guarida del dragón que Cobsi le cuenta todo lo de la historia, de cómo obtuvo esta armadura y por qué la obtuvo. Esto también pinta otra vez un panorama bastante oscuro para este mundo, bastante importante. Y más para Tatooine, que en muchos sentidos es como un planeta pobre en general. Entonces aquí también sigue habiendo una construcción de mundo. Ahora, otra parte de construcción de mundo, que es este tipo de cosas de que el diablo está en los detalles, es que Cobb, al parecer, su moto de alguna manera simplemente es pues la mitad de un Podracer, los Podracers que vimos que usa Anakin en el episodio 1. Esto, insisto, que es importante porque a pesar de que no tiene tanto que ver con la historia inmediata, te dice un poco más de esta gente. Esta gente no a lo mejor tiene motos dedicadas ni nada, sino que necesita reapropiar las cosas que tiene a la mano para poder ser útiles. Es gente que necesita hacer tesoros de la basura, por así decirlo. Ahora, muchos dicen que este es el Podracer de Anakin o parte del Podracer de Anakin. Yo tendría duda de esto porque los colores son diferentes y demás, pero al final de cuentas se los dejo a ustedes, simplemente yo no quiero asegurarlo. Posteriormente es cuando se vuelve importante esta clase de guión que les decía sobre el planteamiento de las cosas. Nos plantearon dos veces que los Tusken Raiders al parecer iban a aparecer y nos plantearon al menos una vez que Mando tiene comunicación con ellos, que es capaz de sentarse en una fogata alrededor de ellos para comer. Entonces, cuando empieza a hablar el idioma de los Tusken, no es de ninguna manera salido de la nada. Nos habían propuesto antes la idea de que esto era posible. Estos Tusken también tienen pues esta ambición de ir a matar al Dragon Great, por lo cual son aliados naturales por el momento. Sin embargo, claro que hay tensión. Otro pequeño pues pedazo de construcción de mundo o de confirmación de mundo es que los Tusken al parecer son bastante barbáricos en muchos sentidos. Atacan a los mineros, atacan pueblos y demás. Sin embargo, no necesariamente son irracionales. Al parecer los Tusken Raiders estuvieron ahí mucho antes de que llegaran a colonizar otros humanos y demás. Y al parecer es un poco como esto de que los colonizadores llegaron a quitarles ciertos recursos y eso. Por eso los resienten y por su manera de ver las cosas creen que tienen que tomarlo por la fuerza. Mientras esta violencia que usan no es excusable, tenemos razones bastante importantes para entender por qué son lo que son. Y de alguna manera se humanizan a estas nuevas especies que antes, por ejemplo, en las películas anteriores, simplemente habíamos visto como nada más que bárbaros. Por ejemplo, cuando Anakin va a vengar a su madre, lo que le hicieron es realmente barbárico, entonces de cierta manera entendemos a Anakin, pero con esta humanización de los Tusken también entendemos un poco a esta tribu, a estos nativos de este planeta. Y de cierta manera también hace un poco más trágico los eventos en retrospectiva del episodio 2. Cobb y Mando regresan al pueblo a explicar esto a las personas. Obviamente hay bastante reacción a esto, pero al final, al parecer, terminan trabajando juntos por este enemigo en común. Las tensiones son definitivas y aunque en mi opinión tal vez debería haber habido un poco más de tensión, en especial durante la batalla, que al final fuera tal vez zanjada por el enemigo en común, creo que esto termina de alguna manera mucho antes de que siquiera tenga la posibilidad de explotar, por así decirlo. Ahora, la batalla con el Great Dragon se vuelve un poco predecible, sí, pero porque de alguna manera están haciendo bien lo que está pasando ahí y lo que están escribiendo en el guión. Por ejemplo, el hecho de que tengan un Bantha desde el principio visualmente con todas estas bombas y minas, creo que hace obvio que se lo va a tener que comer el Dragon Crate de alguna manera antes de que esto acabe. Pero es precisamente poniéndolo desde el principio y pues plantando estas expectativas que no sale de la nada que se le ocurre a Mando hacer esto y por pura casualidad hay un Bantha que sí tiene todas estas bombas. Ahora, cabe mencionar aquí algo de lo que tal vez mucha gente no se da cuenta,
por el simple hecho de que no están acostumbrados a ver estas cosas. Pero aquí el radio de aspecto se usa de una manera narrativa bastante interesante. El radio de aspecto es, por ejemplo, cuando ves una serie como The Mandalorian y si ven hay líneas negras arriba y abajo, porque quieren darle un aspecto como si fuera cine, mientras las series normales pueden llenar simplemente toda tu pantalla. Este típico radio de aspecto para las televisiones que precisamente llena la pantalla de tu televisión de 1080x1920. Y escalas del estilo. Mandalorian usualmente siempre tiene un radio de aspecto cinematográfico, sin embargo, en el momento en el que el Great Dragon por fin lo vemos realmente de cerca, ya cuando está empezando esta batalla, abren el radio de aspecto lentamente como para dar una ilusión del tamaño real de esta criatura. Crea una manera de lenguaje cinematográfico de decirte: esto es lo bueno, esto es lo que va a pasar y este enemigo es así de grande. Necesitamos toda la pantalla porque este enemigo es realmente un titán. Así toda la batalla es con este radio de aspecto y solo ya hasta el final, hasta que Mando se está yendo, regresan al mismo radio de aspecto cinematográfico. Total que aquí cada oportunidad que se tiene para hacer construcción de mundo se aprovecha. Cuando matan al Dragon Crate, los Tusken al parecer no lo estaban queriendo por su carne ni nada, sino por una perla crate, que al parecer estas perlas son increíblemente valiosas, entonces tenían un motivo de alguna manera ulterior para pedir esto, pero todos salieron beneficiados. Hay que tener en cuenta que Mando lleva un poco de carne del Dragon Crate al parecer. ¿Por qué motivo? Tal vez lo vamos a ver un poco más adelante, así que hay que tratarlo como un planteamiento, o tal vez no veamos nada y simplemente es como lo tengo que llevar para pues tener suministros. Aquí es otro momento donde, gracias a mis expectativas de que esta es una serie de niños, pues se ven estas expectativas desafiadas. Que yo esperaba que, por ejemplo, el Mando le dijera a Cobb: bueno, quédate ya con la armadura o lo que sea. Al principio luego dije no, porque es la armadura de Boba Fett, la van a utilizar nada más como un easter egg, espero que no. No creo, ya dijeron que va a estar Boba Fett aquí, o tal vez sí se la va a dejar y luego se va a enterar que Boba Fett... Lo que sea, esa armadura para mí tenía que ser más importante, pero de alguna manera también podría llegar a creer que Cobb se iba a quedar con ella, que Mando le iba a decir: ¿sabes qué? Protegiste a su gente y eso, así que quédatela. Pero al final de cuentas no es así. Se está respetando el código de los Mandalorians, se está respetando la historia, se está respetando el lore, algo que por ejemplo Rian Johnson no sabe hacer. Respetar esta historia general, esta construcción de mundo general que se está dando. Se lleva a cabo el trato y Cobb le da la armadura de Boba Fett al Mando. Mando cabalga o va en su moto y se pierde en el horizonte mientras una persona extraña lo está viendo. Esta persona extraña es Boba Fett. Al parecer, desde el episodio 1 ya tenemos grandes revelaciones. Sabemos que es Boba Fett porque, bueno, las cicatrices y demás, porque los clones en sí no puede ser cualquier otro clon, porque todos los clones para este momento ya estarían muertos. Hay que recordar que los clones envejecen más rápido, mientras el clon que pidió Jango Fett de él mismo para que fuera como su hijo, lo pidió sin absolutamente ninguna modificación genética ni nada del estilo, ni para que envejeciera más rápido. Entonces para este momento tendrá aproximadamente unos 50 años Boba Fett, tiene todas estas cicatrices y ahora está viendo que su armadura está ahí. Ahora, ¿por qué apenas Boba Fett está saliendo? ¿Por qué no le quitó la armadura a Cobb, por ejemplo? ¿O qué es lo que está pasando de alguna manera aquí? Probablemente ya más adelante lo sabremos. Tal vez lo atrajo todo el tumulto del Dragon Crate, porque él creía que ahí estaba su armadura y estaba tratando de conseguirla todavía. ¿Cómo sobrevivió? Probablemente por lo que dicen, precisamente otra vez un planteamiento, antes, en donde estaba la cueva de ese Dragon Crate, era al parecer un pozo de un Sarlacc completamente olvidado. Pero este Cobb dice: nunca he visto un pozo de Sarlacc sin un Sarlacc. Para lo cual Mando le responde que sí puede estar vacío si el Sarlacc es comido, lo cual implica que el Dragon Crate se comió al Sarlacc. Entonces yo creo que esta sería una manera en que Boba Fett escapó. Por ejemplo, ya vimos que
bajo ciertas posibilidades, Mando pudo salir desde adentro del Dragon Crate. Entonces podría ser que se haya comido al Sarlacc. Y el Sarlacc, en vez de seguir digiriendo de alguna manera a Boba Fett, simplemente pues se quedó ahora en el estómago del Sarlacc y pudo salir de una u otra manera, o simplemente porque cuando se lo estaba comiendo se logró escapar, y se logró escapar incluso del dragón, pero sin su armadura. ¿Por qué perdió la armadura? Es difícil saber, pero la importancia de Boba Fett va a ser muy grande aquí. ¿Por qué? Porque él es la conexión de todas las eras, de alguna manera, que han pasado hasta ese momento de Star Wars. Él estuvo ahí durante las guerras clónicas, vio a Mace Windu matar a Jango Fett. Sabiendo que la guerra de los clones es canon, también estuvo ahí en otras situaciones cuando estaba tratando de matar a algunos Jedi y cosas del estilo, siendo un niño que quería venganza. Y posteriormente estuvo ahí al servicio de Darth Vader, de secuestrar o llevar a Han Solo hacia Jabba the Hutt y demás. Estuvo ahí en conexión con todo. Entonces, si alguien sabría sobre los Jedi, si alguien sabría sobre todo esto, definitivamente es él. Si Mando se lo va a tener que extraer a la fuerza, si van a hacer alguna clase de alianza como lo hizo con Cobb, donde los intereses están de alguna manera alineados por una u otra razón, está por verse, pero es un planteamiento extremadamente interesante que no creo, por lo que nos han acostumbrado hasta ahora, que simplemente lo vayan a usar como un easter egg de que nada más sale en un capítulo Boba Fett y ya no hay más. Me encantaría que fuera un personaje recurrente y que sepamos un poco más de su historia. Boba Fett es este tipo de personaje que es extremadamente amado a pesar de que no tiene mucho de su historia, o al menos no tenía antes, porque pues, su armadura estaba muy cool y demás, y ahora estamos viendo más de él. Conocer más de él va a ser muy, muy entretenido. Pero bueno, ese es el análisis del capítulo. Como ven, en este me alargué un poquito más porque creo que tiene muchas cosas interesantes el episodio y Mandalorian en general como serie. Así que aquí estaremos haciendo estos análisis. Espero se hayan divertido viendo este video. Sin más ni más, me despido. Hasta la próxima. Balardo Harris.